Bienvenidas. La reina Nefertari te va a recibir pronto. ¿Qué sucede? ¿Te pasa algo? No, no es nada. Ana solo está ansiosa, nerviosa. ¿No es verdad? Así es. Es el primer día. Son muchos cambios. Te entiendo. Pero no te preocupes. Te enseñaré todo lo que una buena dama debe saber. Te lo agradezco mucho, Karuma. Con permiso, ahora vuelvo. Oh, hija. Mi pequeñita. No sé qué haré sin tu compañía. Ni yo sin la tuya. Además de mi amor de mamá, tú te convertiste en mi amiga. Mi única amiga. Ay, mamá. Ya es bastante difícil para mí. Vendré a visitarte siempre que pueda. Yo sé que estás sufriendo, pero es por tu bien. Lo sé. Tu dolor es mío, mi hija. Por eso, trata de ser feliz. Lo intentaré. Yo te lo prometo, mamá. Todo va a estar bien. ¿Celoso, Kenny? Claro que no, Karuma. Solo estoy diciendo que no es correcto. Pepi es mi hijo, pero siempre está con Simut. Hasta parece que él es su padre. Tú deberías agradecerle al sacerdote por querer a nuestro hijo. Por ser paciente, cariñoso, atento. Estuviste ausente mucho tiempo. El problema no es ese. Todo mundo sabe que Simut ha estado enamorado de ti. Incluso porque él insiste en manifestarlo. Él usa a nuestro hijo para acercarse a ti. Está celoso, sí. Ya veo que no sirve de nada hablar sobre esto. Debo volver al trabajo. Con permiso. No seas bobo, Ikeni. ¡Vuelve aquí! ¡Ikeni! La señora Thais me está esperando. Ya me voy. Les mando saludos a todos. Los voy a extrañar. Nosotros también. Cuida de mi hija, Karuma. Descuida. ¡Anímate! Ya casi es hora. Primera lección. No debemos hacer esperar a la gran esposa real bajo ninguna hipótesis. Sí. Y segunda, creo que necesitas arreglarte un poco más, querida. Vamos, aún tenemos tiempo. Anda. Viértelo. ¿Lo vierto? ¿Pero qué va a pasar? Hazlo y lo verás. ¿Te gustó? Quisiera que fueras mi papá. ¿Por qué, Pepi? No necesitas ser mi hijo para ser mi amigo. Y ya tienes a tu padre. Porque creo que él no me quiere mucho. Nunca quiere jugar conmigo. Solo me pone atención cuando juego con la espada. Entonces tienes suerte de tener un padre fuerte y guerrero para que te enseñe a luchar. ¿Tú no tienes esposa? ¿Ni hijos? Ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque Simut ama a una mujer que prefiere a otra persona. Hijo, vine a buscarte. ¿Te dio mucho trabajo, Simut? No, ningún trabajo. Solo estábamos aquí haciendo algunos experimentos. Hicimos humo, papá. ¡Qué bien! Y adivina qué vamos a hacer ahora. ¿Entrenar? No. Pasear en viga. Yo nunca me subí a una viga. Para todo hay una primera vez. Nunca he paseado en viga. En otra oportunidad te llevaremos, Simut. Vámonos, hijo.
Me gusta mucho el humo. ¿Qué desorden es este, Simut? Cosas tiradas por el piso. Tenemos que llevar ofrendas al templo. ¿Lo olvidaste? No lo olvidé, maestro. No lo olvidé. Solo estaba alegrando a un niño y terminé poniéndome triste. El niño aquí eres tú, Simut. Eres tú. Amram. Ay, Dios mío. ¿Qué sucedió? Nada. Nada serio. El abuelo se desmayó en la obra. Está muy débil. ¡Basta! No sigan con eso. Van a dejar a su abuela preocupada. Llévenlo adentro, a su cama. ¿Y los asuntos del reino? Pueden esperar. Solo pasé a decirte que eres la mujer más maravillosa de las dos tierras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué puede ser más importante que eso? Perdón, señora. No sabía que el soberano estaba aquí. Está bien, Karoma. ¿Quién es esta bella mujer? Es Ana, mi nueva dama de compañía. Trabajaba para el señor Mequetre. Ana, saluda al soberano. Será un honor servir a la gran esposa real. Bienvenida al palacio, Ana. Me parece muy bien que le des atención al niño, Simón, pero cada cosa a su tiempo. Las obligaciones en primer lugar. Pero no sirve darle atención cuando no la necesita y no dársela cuando la necesita. No te hagas el tonto, Simón. Entendiste perfectamente lo que dije. No, usted es quien no entiende. Sigue siendo el mismo inútil de siempre. Y usted ha empeorado bastante. Quítate del camino, Junet. Ya estamos retrasados para las ofrendas. Cuando yo vuelva a palacio, se van a arrepentir amargamente de haberme tratado así. Tú nunca más volverás al palacio, Junet. Aguarda y lo verás, imbécil. Mi venganza está por llegar con ayuda de los dioses. Y será terrible. Todos van a pagar muy caro por lo que han hecho conmigo. ¡Fuera de mi camino! Fue solo un susto. Ya pasó. Tus ojos me dicen otra cosa. ¿Todavía te sientes mal? No, no. Ya estoy bien. Es solo que me falta un poco de aire. Yocabed, mi amor, no te preocupes. Fue solo un malestar. Solo eso. Ha hecho mucho calor, ¿sabes? Llega un momento en que el cuerpo no aguanta. Debemos volver a la obra, Eleazar. No me iré de aquí hasta que nuestro abuelo esté mejor. Yo ya estoy bien. Vuelvan al trabajo, vayan. No quiero perjudicarlos. Yo ya les quité demasiado tiempo. Vayan. Yo lo cuido. Descansa. Y nada de levantarse de esa cama hoy. No. Está bien. Mis nietos. Gracias, gracias. Abuelo. Gracias. Le voy a avisar a mi madre para que ella venga a ayudarte, abuela. Sí, haz eso.
Y muchas gracias por haber traído a su abuelo a casa. Ahora vayan con Dios. Vayan. Y que esté con ustedes. Shalom. 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 Amram, esto no me gusta nada. Es solo el peso de la edad, mi amor. Nada serio. Ah, ya dijiste eso. Sabes muy bien que no me engañas, ¿no es cierto? Yo acabé, mi amor. Creo que mi tiempo en esta tierra está llegando a su fin. No hables así. No admito que digas algo como eso. Yo acabé. Eso va a terminar sucediendo con todo el mundo. No podemos evitarlo. Tú lo sabes. Nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿no? Sí. A mí solo me gustaría vivir un poco más para volver a ver a Aarón y a Moisés antes de partir. Claro que los vas a ver. Claro, Amram. Y vivirás mucho tiempo más. Ahora, tú necesitas descansar. Descansa. Moisés. Aarón. Estaba esperando por ti, hermano. Casi no te reconozco. Dejaste tu barba crecer, el cabello y esta ropa. Pensabas que aún me vería como egipcio. Ahora soy un pastor de ovejas. Está mejor así. Los dos aquí. Juntos. Es increíble.
¿Tienes idea del susto que me llevé cuando el mismo Dios me habló por mi nombre? Me ordenó venir a buscarte. No debe haber sido menor que el mío. De hecho, él solo me convenció de aceptar esta misión porque me dijo que estarías conmigo. ¿En serio? ¿Justo yo? Dios te dio un compañero que apenas conoces y tú aceptaste. He aprendido que Dios sabe lo que hace, Aarón. Yo he aprendido lo mismo también. ¿Y cómo están todos? Nuestros padres y Miriam están bien. Nunca perdieron la fe en que tú volverías. No puedo creer que volveré a verlos después de tanto tiempo. Verás cómo creció nuestra familia. Y hasta tengo un nieto. Es una gran noticia. ¿Y tú te casaste? Sí. Tengo una linda mujer y dos hijos. No quisieron acompañarte. La historia es larga. ¿Tienes tiempo? Tiempo ahora es lo que más tengo. Perfecto. Porque conversación no faltará en la travesía. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho. Solo un poco débil. Pero por dentro estoy fortalecido. Padre. Padre. Pasé con los muchachos y ellos me dijeron que no te sentiste bien en la obra. Ah, no, nada grave. Quédate tranquilo. Le advertí que él no debería salir de casa. Ya había sentido un mareo por la mañana. Sí, pero no quería provocar a los oficiales. De hecho, creo que ya estoy bien para regresar. De ninguna manera. Tú te vas a quedar aquí en reposo y nada de esfuerzos. Pero... Exactamente. Te quiero muy fuerte para recibir a nuestros hijos. ¿Una zarza ardiente que no se consumía con el fuego? Fue así como Dios se presentó ante mí, Aarón. Aquí, en lo alto de este mismo monte. ¿Y tú vives cerca de esta región? No. Pero a veces cuando salimos a pastorear, tenemos que alejarnos de casa, buscando buenos pastos. Llegué aquí con mis hijos y el rebaño. Una oveja se separó y la seguí hasta la cima de la montaña. Cuando llegué arriba, vi una zarza en llamas. Y Dios habló conmigo. Fue impresionante. ¿Qué te dijo Dios? Que había escuchado el clamor de nuestro pueblo. Nuestro padre y Miriam organizaron el clamor. Reunieron a nuestra gente. Yo no clamé, no creí que fuera a dar resultado. Que Dios nos oiría. Y Él no solo escuchó, sino que me eligió justo a mí para venir en tu auxilio. Hasta ahora estoy admirado. ¿Cómo conseguiste salir de Egipto? En mi época era difícil que un esclavo escapara. El Señor se encargó de eso también. El oficial que estaba vigilando la noche que partí tenía sangre hebrea. Sorpresa. Estuvo en el clamor en la casa de nuestro padre y él lo reconoció y me dejó pasar. Impresionante. Para Dios no hay imposibles. Él se ha ocupado de todo, de cada detalle. ¿Crees que durante mi viaje un ángel se apareció en medio de la noche? ¿Un ángel? Sí, yo tenía hambre y él me ofreció un banquete y además me dio este cayado. Yo también tengo el mío, Aarón. Dios me dijo que lo necesitaremos para mostrar sus señales. ¿Señales? Vamos a tener que hacer muchos milagros, Aarón. Nuestra misión no será nada fácil. Ramsés se va a llevar un buen susto cuando vuelvas. Sí. Y más cuando descubra por qué volviste. Aquel que se cree un dios en la tierra no va a querer recibir órdenes de ningún otro. Lo sé. Dios me advirtió sobre eso también. Yo espero que seas muy feliz en el palacio, Ana. Felicidades por tu nueva dama, mi amor. Como siempre, sabes elegir muy bien a quien te sirve. Se pueden retirar. No, por favor, quédense. Seguramente debes tener muchas instrucciones que darle a la dama. Yo ya estaba de salida. Hasta pronto, mi reina. Ana ya se mudó a palacio y está lista para comenzar. ¿Cuál es su primer tarea?
Comienza peinando todas las pelucas del harem y trátalas con cera. ¿Peinar pelucas? Pero ese es un trabajo. ¿Estás cuestionando mis órdenes, Karoma? No, señora, disculpe, solo haré lo que la reina ordenó. Perfecto. Ahora salgan y déjenme sola. Creo que Ana estará bien en palacio. Parece que a la gran esposa real le agradó mucho. Yo estoy segura de eso. La reina Nefertari es un amor de persona. Trata a sus damas como si fueran sus amigas. Ana tendrá una vida de princesa. Y si los dioses la ayudan, pronto se casará con un buen noble. De eso no estoy segura. ¿Cómo no? Ana es linda, Judith. No pasará desapercibida, te lo aseguro. No sería por falta de pretendientes. ¿Y entonces? Cuando llevaba a mi hija a palacio, nos cruzamos con el esclavo, aquel del que Ana se enamoró. Ya entendí. Por la forma en que se miraron, fue evidente que aún se quieren mucho. Sé que Ana no quería vivir en palacio. Ella está sufriendo. Debe ser muy difícil no poder elegir a quien se ama. Tonterías. Cosas de la juventud. ¿Y qué sabe Ana sobre el amor? El matrimonio es una decisión que involucra otras cosas. Eso no cambia el hecho de que ella está sufriendo verdaderamente por ese joven. Yo soy su madre, señora. No puedo permanecer indiferente a ese sentimiento. Oh, ¿quién no tuvo una pasión arrebatadora a la edad de Ana? Eso pasará, Judith. Paremos ese sentimentalismo por Bastet. ¿Qué futuro tendría con ese esclavo hebreo? Yo sé que usted tiene razón. Por eso acepté mandarla a palacio. Pero espero haber tomado la decisión correcta. No había otra. Ana está en el lugar correcto. Pronto se olvidará de ese muchacho. Y te lo va a agradecer. Estará casada con un marido amoroso que va a cumplirle todos sus deseos, así como Mequetre lo hace conmigo. Él siempre está buscando la forma de complacerla, ¿no, señora? Es tan bonito ver cómo la ama el señor Mequetre. Ana tendrá un matrimonio tan perfecto como el mío. No pierdas las esperanzas. Señor Mequetre, sea bienvenido. ¿Cómo van los negocios? Está todo muy bien, ambos. Las obras no paran, por tanto, los cargamentos continúan llegando. Todo está en orden. Excelente noticia, pero imagino que no vino aquí a otra cosa que no sea relajarse, ¿eh? ¿Acepta una bebida? No, vine a ver a Karen. Claro, directo al punto, eso me gusta. Me ocuparé de eso. Karen. Señor Mequetre, qué sorpresa. Los dejo a solas, con permiso. Qué bueno que estás aquí. ¿Crees que podríamos ir a un lugar más tranquilo? Lejos de este ruido. Pensé que no te vería más. Nunca más hagas eso de nuevo. ¿Comprendes? ¿Hacer qué? No hice nada. Tú sabes de qué estoy hablando. Vi cómo me mirabas en la calle del comercio. Yo estaba con mi esposa. ¡Con mis hijos! Creí que me echabas de menos, que podría... ¡Nunca más te acerques a ellos! ¿Oíste bien? Yo no me acerqué a nadie. Yo estaba caminando por la calle. Yo ni siquiera me acerqué a ustedes, a la familia feliz y perfecta. Debiste haberte alejado enseguida. Pero no, te quedaste mirándome. Tuve miedo de que hicieras una locura. ¿Y qué pensabas que iba a hacer? ¿Contarle a tu mujer que su marido tiene un amante? ¿Sabes qué? Debería haber ido y contarle todo. Ella necesita saber quién es su marido en realidad. Mejor no te atrevas. No te doy el derecho de invadir mi vida así. ¿A dónde vas? Me voy ahora. Y no volveré nunca más. No, espera, por favor. ¡Suéltame! Perdóname. ¡Suéltame! ¡No me dejes! Oye, perdóname. No me gusta verte llorar. ¿Cómo crees que me sentí? Viendo todo lo que he soñado y nunca podré tener. Toda esa felicidad siendo restregada en mi cara, sí. Debo haber sido maldecida por los dioses. Límpiate esas lágrimas. No se ven bien en ti. Amo siempre dice eso. Él tiene razón. Y ahora, dame una sonrisa. Mucho mejor. Karen, no vamos a perder lo que tenemos. Nos divertimos tanto juntos. Pero necesito que tú sepas cuál es tu lugar. Siempre debes respetar a mi familia. Y
disculpa, no volveré a hacerlo. Lo prometo. Yo te amo, Meketre. Yo soy tuya. Siempre lo seré. Atención. Con cuidado. Muy bien. Pueden irse. Váyanse. Es inútil, maestro. Puedo pasar todo el día mirándolo y no me voy a acostumbrar. ¿Cómo es posible? El rey lo puede todo. ¿Acaso no te has dado cuenta, Simón? No, ya me di cuenta, pero no lo acepto. También me di cuenta que usted está nervioso por otra cosa, ¿no es verdad? Sí, Simón, es verdad, sí. El encuentro con Junet me dejó mal. Me hizo recordar cosas. Simut, podemos cambiar el tema. Ahora mismo, pero antes quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted no tomó en serio las amenazas de esa desgra... de esa criatura? ¿O sí? Claro que no, Simut, no es eso. Ah, bueno, porque ella no entrará nunca más al palacio, el rey lo prohibió. El hecho, Simut, es que Junet tiene el don de perturbarme. Sí, es lo que más ha hecho en la vida, perturbar. Eso lo hace muy bien, pero ahora acabó loca, loca como cabra. No, que las cabras me perdonen por la comparación. ¿No es ella la nueva dama de la reina? Sí. ¿Por qué está haciendo trabajo de sierva? Órdenes de la gran esposa real. Pobrecita. Creyó que tendría vida de princesa en palacio. Ya debes estar cansada. ¿Quieres que llame a una sierva para que te ayude? Muchas gracias, Karoma, pero puedo sola. Ya casi estoy terminando. Me pareces una chica muy especial. No digas eso, no tengo nada de especial. Desafortunadamente para ti, creo que el rey no piensa eso. ¿Gustas una fruta? No, gracias. Están muy buenas. Estoy segura que sí, pero debo terminar mi trabajo. Si quieres alguna cosa más tarde, es decir, si sientes hambre o quieres comer algo, basta pedirlo. ¿Y Amram? No está nada bien. No está en condiciones para trabajar. Por hoy pasa. Pero mañana lo quiero aquí. Yo creo que mañana solo no... Solo podrá faltar si está muerto. Además de sanguinario, es idiota. Estoy muy preocupado por nuestro abuelo. No está bien y no quiere admitirlo. No está en la mejor condición para trabajar así. Enfermarse justo ahora, cuando Moisés va a volver. Pues sí. ¿Qué dice? ¿Moisés va a volver? No fue eso lo que dije. Ah, eso fue lo que oí. Él hablaba de la posibilidad de que un día Moisés vuelva. Claro, debo haber oído mal, ¿no? ¿Y Amram cómo está? Estaba mejor cuando lo dejamos en casa. Gracias a Dios. Si trabajaran como conversan, la producción de ladrillos se duplicaría. Tienen suerte de que estoy de buen humor. Y que Dios lo conserve así. Pero con bromitas, el buen humor se acaba pronto. ¿Quieren ver? Volveré al trabajo antes de que esa fiera vuelva a la normalidad. Ya lo hizo. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Estás muy extraño. No, es que yo estoy preocupado por la salud de Amram. Sus nietos dicen que él mejoró, pero... no sé. ¿Creen que Amram esté así por la fuga de su hijo? Es poco probable. Él ayudó a Aarón a huir. ¿Quién te dijo? Nadie. Yo los vi. Lo que me sorprende es que Aarón haya burlado la guardia. Eso tampoco puedo explicarlo. Sí, esa historia continúa mal contada. Oí a Itamar decirle a su hermano que Moisés va a volver. ¿Qué dijiste? Habla bajo. Eso mismo. Él le dijo a Eleazar que volverá. Entonces eso explica por qué están tan extraños.
¿Estás seguro, Eldar? ¡Claro! A menos que esté loco, oyendo voces. Ellos trataron de disimular, pero acabaron más confundidos. ¿Pero cómo lo supieron? ¿Y Aarón decidió huir ahora que Moisés va a volver? No tiene sentido. Ahora sí ya no entiendo lo que pasa. Ni yo, pero que esto quede entre nosotros, no lo cuentes a nadie. Nos ocultaron esto, Eldar. Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo aclararé todo esto, hoy mismo. Estoy muy sorprendido con todo lo que me cuentas, Aarón. Ramsés cambió mucho desde que partí. Bueno, tal vez esa siempre ha sido su naturaleza. El poder y la vanidad lo dominaron. Él aumentó nuestra carga de trabajo para que construyéramos templos y estatuas por todo Egipto en homenaje a él. Por lo del clamor, redujo a la mitad nuestra ración de trigo y por órdenes suyas, Oseías, mi hijo adoptivo, casi muere. El faraón quiere que todos se inclinen ante él como si fuera un dios. ¿Dices que casi mató a tu hijo? ¿Por qué cambió de opinión? Cuando Oseías estaba amarrado al sol para morir de hambre y sed, nuestro padre fue al palacio. Solo la princesa Jenutmire lo quiso escuchar. Por influencia de ella, Oseías fue perdonado. Pero no creas que el faraón estaba siendo bondadoso para poner a los hebreos contra los hebreos y darnos una lección. Ordenó matar a otros 10 hebreos inocentes. La vida de los esclavos no vale nada para el faraón. Él nos odia aún más que su padre. Ramsés se volvió un tirano. Yo creo que en este momento es lo mínimo que se puede decir de él. Y una vez más, mi madre egipcia ayudó a nuestra familia. Sí, la princesa tiene buen corazón. ¿Cómo está ella? No sé decirte. Los nobles casi no salen del palacio. La última noticia que tuve de ella fue el relato de nuestro padre. Pero creo que en el fondo ella solo lo escuchó por ti. Mi madre egipcia siempre corrió riesgos por mí. Enfrentó los prejuicios de su padre para que fuera criado en palacio. Llegué a molestarme cuando trató de apartarme de ustedes, pero después entendí que ella también debía estar sufriendo. Siempre pienso en ella con mucho cariño. ¿Y mi padre adoptivo? ¿Qué sabes del general Dicebek? Él murió hace muchos años. ¿En batalla? Creo que no. Nunca supimos realmente qué sucedió. Lo siento mucho. Él fue un buen padre para mí. Me enseñó muchas cosas. Siempre me defendió. Pocas personas en aquel palacio me amaron de verdad, Aarón. Y el general Dicebek fue una de ellas. Es una pena. Creí que podría darle un abrazo. ¿Y Ramsés? ¿Ya te has preguntado si podrás abrazarlo como antes? Cuando eran prácticamente hermanos. ¿Cómo crees que vaya a recibirte? Después de todo lo que me contaste, no tengo idea. Si pudiera elegir, me gustaría no enfrentarlo. Tengo que admitir que me llevé un susto cuando tu madre se acercó a mí. ¿Y cómo estaba? En un estado lamentable. Sucia. Muy harapienta. Pero su altivez y altanería seguían ahí, intactas debajo de aquella inmundicia. ¿Puedes creer, hija, que me dijo que volvería a palacio y se vengaría de todos? Por lo visto, la miseria no fue capaz de traerle por lo menos algo de humildad. La humildad es algo que nunca formó parte de la naturaleza de tu madre. Pero sabes, hija, que llegué a sentir pena. ¿Después de todo lo que hizo? Junet era una mujer tan linda, tan cautivadora. Cuando nos conocimos, no podía creer que ella estaba interesada en mí. Solo más tarde pude descubrir cuál era su interés verdadero. Encontrarle un padre a una hija bastarda. Es verdad, hija, pero mira el bien que surgió de todo esto. Yo te tuve a ti, la cosa más valiosa que haya tenido en toda mi vida. Pero eso compensó, papá, haber pasado la mayor parte de tu vida al lado de una mujer que te despreció, que te engañó, que te usó durante todo este tiempo sin el mínimo cariño. Ay, hija, la gente nunca es completamente buena o completamente mala. Junet pudo no haberme amado nunca, puede no haber tenido ni un minuto de sinceridad conmigo, pero ella siempre te amó. ¿Crees que ella me amó de verdad, papá? ¿O solo me vio como un instrumento de su ambición?
Porque no se conformaba con ser madre de Nefertari. Quería ser madre de la gran esposa real. Y cuando lo logró, en vez de vivir la gloria de palacio, acabó perdiendo todo lo que había conquistado. Me encantaría creer que ella siente algún sentimiento noble. Pero mirando atrás, cada paso que dio fue en la búsqueda de realizar sus propios deseos. Nada más que eso. Con permiso, señora. Hija, ahora me tengo que ir. Pero recuerda que mi amor siempre fue sincero. Y siempre lo será. Tú eres el mejor padre del mundo. Usted fue favorecida por los dioses por tener un padre tan cariñoso. Es verdad. Para compensar a la madre que tuve. ¿Puedes creer que ella interpeló hoy a mi padre en la ciudad cuando iba al templo? ¿La señora Junet? Ya no tienes que tratarla como señora, Karoma. Ahora ella es una andrajosa delirante. Sin derecho a ningún título. Por los dioses. Qué triste fin. Pero ya no quiero pensar en eso. ¿Tienes algo más que decir? Ana terminó su trabajo. Las pelucas quedaron impecables. Creo que nunca brillaron tanto. Ella es una joven muy esmerada. Se necesita mucho más que esmero para complacerme, Karoma. Claro, señora. Creo que no hice una buena elección. Yo pensé que a usted le había agradado a Ana. Aún es muy pronto para saberlo. Debo estar segura de que ella sabe cuál es su lugar. Entonces, de verdad fue tu prometida. Ya había oído hablar de esa historia. Nefertari fue un amor de infancia. Pensar que Ramsés y yo casi nos matamos por ella. La vi de lejos en un cortejo y ella es muy bonita. La fama de su belleza se extiende por todo Egipto. Pero las cosas no hubieran funcionado, Aarón. Ella se oponía a mi relación con ustedes. Quería que olvidara mis orígenes. Yo ya había pensado que ella podía haberse casado con Ramsés. Bueno, si no te apoyaba en aquella época. Imagina ahora cuando descubra que volviste para liberar a los esclavos. Ella no me va a apoyar. Es muy probable que no. ¿Sabes, Aarón? El día que maté a aquel egipcio, realmente llegué a pensar que Dios estaba preparándome para ser el libertador de nuestro pueblo. Pero pensé que sería un líder militar, que me valdría de la fuerza, con una espada en las manos, usando las estrategias de guerra que aprendí en el ejército del faraón. Era lógico pensar así, ¿no? Lógico para hombres como nosotros, no para Dios. Él tenía otro plan, muy diferente. En vez de la espada, puso en mis manos este cayado, un arma mucho más poderosa, capaz de realizar milagros. El líder que él quería no era un guerrero, sino un hombre que no dependiera de sí, un hombre que estuviera completamente entregado a él. Un líder no de guerra, sino espiritual. Esta será en efecto una guerra, hermano. Una guerra entre dioses. Y al final, todos conocerán la gran fuerza y el poder de nuestro Dios. ¿Sintió mal en la obra? Le dijimos que no fuera a trabajar, pero nuestro abuelo es necio. Es verdad. Ya había tenido ese mareo hoy por la mañana. Aún así insistió. ¿Y eso pasó? Esto no me está gustando nada. Itamar y yo tuvimos que llevarlo cargando hasta su casa. Miriam vino aquí hace rato a darme la noticia. Él está mejor, lo peor ya pasó. Sí, acabo de estar allá. Realmente él está mejor. El problema es que tendrá que volver al trabajo mañana. A Puki lo exigió. Pero qué absurdo. Amram tiene que estar en su casa y cuidarse. Inés tiene razón. Mi suegro ya no es ningún muchachito. A Puki eso no le importa. No irás a ninguna parte, abuelo. Yo ya estoy bien. Me quiero levantar. Dijo lo mismo cuando se fue hoy al trabajo. Ah, vamos, ayúdenme.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayúdenme! Eso, con cuidado, eso. Con cuidado. Cuidado. ¿Vieron? Yo ya estoy bien. No me gusta estar quieto. ¿Lo ves, abuelo? No te esfuerces. No te hagas el valiente ahora. Tiene que reposar. Por lo menos hasta que recupere sus fuerzas. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Es difícil para mí, que siempre fui tan activo, reconocer mi propia debilidad. Pero yo sé reconocer a lo lejos la sabiduría de un buen consejo. Lo aprendí de ti. Siéntense. ¿Cómo les fue la cantera? Bien, en lo que cabe. Nada que no haya visto antes. Sobreviviremos. Coré prometió sacarlos de allá, pero hasta ahora nada. Coré también es hebreo, así como nosotros. ¿De verdad crees que convence a Puki? Pensándolo bien, es hasta mejor que tú estés lejos de Puki. Tu abuelo tiene razón. Sí. Pero estoy preocupado por otra cosa, abuelo. Oí unos rumores en la cantera. Están diciendo que el clamor no sirvió para nada. Creen que todo fue en vano. Están perdiendo la fe. En la obra pasa lo mismo. La fe es un ejercicio diario, constante. Los que estuvieron presentes en el clamor vieron, sintieron que Dios los oyó. Fue tan claro. Pero como no tuvieron una respuesta inmediata, ya comienzan a dudar otra vez y a reclamar. Pero entonces, abuelo, ¿no sería mejor contarle a todos que mi padre va a volver con mi tío? Mejor no, sería arriesgado. Vamos a esperar. El plan de Dios está en curso, Oseías. Y nada, nada puede pararlo. Tú dormirás aquí. Espero que estés cómoda. Está muy bien. Gracias. Lamento que tu primer día haya sido difícil. Normalmente peinar las pelucas es un trabajo para las siervas. A mí no me importa. Todo trabajo es digno y yo no me creo mejor que una sierva. La reina es una buena persona. Creo que solo te está probando. Lo entiendo. La reina es tan bonita. No me sorprende que el soberano esté tan enamorado. Aún la mujer más linda tiene sus inseguridades. Y a ella no le gustó ni un poco la forma en que su marido te miró. ¿De qué hablas? Tú lo sabes. Hay muchas jóvenes que quisieran atraer la atención del rey. Te puedo asegurar que esa no es mi intención. En todo caso, es bueno que sepas que la gran esposa real es muy celosa. Y ella misma elige a las acompañantes de su marido. Pero no soporta que haya favoritas. Mi corazón ya tiene dueño. ¿Y quién habló de corazón, boba? Realmente eres muy inocente. El peligro es que al rey le encanta divertirse con jóvenes puras como tú. Buenas noches. Duerme bien. Buenas noches. ¿Todavía va a necesitar de mí hoy? No, ¿por qué? Estoy pensando en visitar a Abigail más tarde. ¿Te parece prudente salir por la noche? Los hebreos no tememos salir después de ponerse el sol. Es verdad, lo había olvidado. Pero yo no lo digo solo por eso. Las cosas están medio tensas con Ramsés exigiendo lealtad a sus nobles. El reino nos ha prohibido ir a la villa a visitar a nuestros parientes. Siempre tuvimos esa libertad. Y yo me he alejado mucho de mi hermana. Hace mucho tiempo que no la veo.
Tienes razón, tal vez me estoy preocupando de más. Pero, ¿por qué esto de repente? Yo pensaba que no querías animar a Bezalel a frecuentar la villa y ahora eres tú la que irá hasta allá. Justamente voy por causa de Bezalel. Yo quiero hablar con Abigail y pedirle que no estimule ninguna relación con la sobrina de Zelofehad. Leila, Leila, Leila. Cuando más se trata de prohibirle un amor a un joven, este más se fortalece. Aún no sé hasta qué punto le interesa a esa joven a Bezalel, pero quiero cortar de raíz. Yo solo quiero proteger a mi hijo. Lo entiendo. Yo pasé la vida entera tratando de proteger a Moisés y al final no sirvió de nada. Ni siquiera sé si mi hijo aún está vivo. Usted aún lo echa mucho de menos, ¿verdad? Todos los días. Con permiso. Bueno, voy a dejarlos a solas. Gracias, Leila, y piensa bien en lo que vas a hacer. Buenas noches. Buenas noches, suegro. ¿Algún problema con Leila? Ella está muy confundida y preocupada por Bezalel. Te confieso que yo también estoy muy preocupado. Pero ¿quién soy yo para aconsejar a un nieto sobre amores complicados? Eldad, qué sorpresa, pasa. Shalom. 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 ¿Comes con nosotros? No, muchas gracias. Yo solo vine a hacerle una rápida visita a Amram, pero no quiero molestar. Tal vez sea mejor. No, para nada. No es ninguna molestia. Se pondrá feliz. Y las visitas ayudan a mantener a ese terco en la cama. Ven. Con permiso. Él está durmiendo, Yocabed. Será mejor volver después. No, 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 no. Espera un poco. Así es todo el tiempo. Duerme, despierta, duerme, despierta. Eldad, mi amigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Es lo que me queda de vida. Ay, le encanta decir eso. Siéntate, siéntate. Si me necesitan, solo llámenme. Cuando era niño, yo también me enfermaba, solo para no ir a trabajar. Oye, pero habla bajo y no se lo cuentes a nadie. Amram, vine a hacerte una pregunta. Y por favor, dime la verdad. Habla. Oí a Itamar decir que Moisés va a volver. Eleazar y él trataron de engañarme, diciendo que yo había oído mal. Fingí aceptarlo para no crear problemas. Pero ahora, explícame tú, ¿qué cuento es ese de que Aarón huyó y que Moisés volverá? Es gracioso ver a un expríncipe de Egipto siendo una fogata en medio del desierto. Ha cambiado mucho, hermano. A esta hora, Zípora debe estar llegando a Madián con Gersón y Eliezer. Tu mujer fue muy valiente. Actuó rápido. Tu hijo fue valiente también. Espero que estén bien. Lo están. Incluso con todos mis cuestionamientos en relación a Dios, es gracioso. Hasta contradictorio. Yo siempre tomé en serio esa cuestión de la alianza que Dios hizo con su pueblo a través de la circuncisión. Pues yo fui muy negligente. Es natural que eso no estuviera arraigado en ti. Creciste como egipcio. Tu esposa es de familia madianita. Ellos toman la circuncisión de otra forma. Sí, es verdad. Pero mi suegro ya me había hablado sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, de que sus hijos debían ser circuncidados a los 8 días de vida. Zípora me había advertido. Aunque son madianitas, ellos adoran al mismo Dios que nosotros. Yo lo dejé pasar. Bueno, ahora ya todo está resuelto y eso es lo que importa. De ahora en adelante, yo ya no quiero hacer las cosas a mi modo, Aarón. Solo quiero hacerlas a su modo. Aunque no haya posibilidades de que esta misión sea exitosa, no es así. Dos hombres, con cayados en las manos, van a liberar a miles de personas. Solo con Dios es posible. Es verdad, amigo.
Moisés va a volver. Dios oyó nuestro clamor, Eldad. Y ordenó que Aarón fuera al desierto a encontrar a su hermano. Moisés viene en camino para liberar a nuestro pueblo. El día de nuestra redención se aproxima. ¿Yo estoy soñando? No, ya soñamos bastante. Por nuestra fe, el sueño se está volviendo realidad. Pero eso sería motivo de una celebración. ¿Por qué ocultar esto hasta de los amigos? Por miedo. Para que la buena nueva no se propagara antes de tiempo y llegara a oídos indeseables. Por favor, no te enojes. Mantén el secreto. Celebraremos en el momento justo. Entonces eso explica por qué estás así y viniste a parar a esta cama. Ajá. ¿No aguantaste la emoción? Ajá. Sí. Debe haber sido eso. Ahora, Amram, trata de ponerte bien pronto para recibir a tus hijos y para que celebremos. ¿Quién lo diría? Moisés es nuestro libertador. Pero si el libertador llega y los hebreos se vuelven libres, ¿qué harán? Dios prometió que nos daría la tierra de nuestros antepasados y formaríamos una nueva nación. Si todos se marchan, no sé qué será de Egipto. Ay, amigo, tendrán que hallar la forma de sobrevivirse en el trabajo de los esclavos. Disculpa, Bezalel. Yo entiendo que la gente necesita creer en algo, en alguien que viene a salvarlo, pero dudo que suceda. El hermano de Débora también piensa que el clamor fue inútil, pero muchos tienen fe en que es solo cuestión de tiempo. ¿Y tú te marcharías? ¿Dejarías todo esto? No sé. Yo aún no pienso en eso. A menos que Débora insista, ¿no? En ese caso no tendría la menor duda. Pero no sé lo que ella siente por mí. A veces creo que me quiere, a veces creo que no. Aún no tenemos la oportunidad de hablar con calma. Hablando de jóvenes bellas, ¿ya viste a la nueva dama de la reina? Aún no. Por los dioses. Es linda como Isis. Lástima que nunca llegaré a ser su Osiris. ¿Viste a tu madre? No, ¿por qué? No está con la princesa. Busqué por todo el palacio y no está en ningún lado. Estoy exhausto. Me voy a acostar. Yo también. Mañana el día será duro. Buenas noches. Me gustaría tener más para ofrecer. Deben estar hambrientos todavía. No te preocupes, mi amor. Todo estuvo bien. Están yendo a trabajar sin alimentarse bien. Llegan a casa aún más cansados. No sé cómo no se han enfermado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Trata de no perder la fe, Débora. Eso intento, tía. ¿Pero cuántos días llevamos clamando? Lo sé, pero no podemos esperar a que simplemente... ¿Quién puede ser? Ya es tarde. Solo puede ser Bezalel. Pero él vino ayer. Por ti vendría todas las noches. No digas eso, tía. No es cierto. Shalom, Abigail. A veces me pongo a imaginar cómo será la tierra prometida. ¿Tú lo has hecho? Sí, muchas veces. Hasta perdí la cuenta. A tus descendientes les di esta tierra. Desde la ribera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esa fue la promesa de Dios. Apenas me puedo imaginar que después de tantas generaciones vamos a regresar a la tierra que nuestro Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia. Y donde nacieron Isaac, Jacob. Y a los 12 hijos de Israel. Imagínate, cuando llegamos a Egipto, éramos apenas algunas decenas. Ahora ya somos miles. Y muy pronto ya no necesitaremos sentirnos extranjeros en una tierra extraña, donde nos esclavizan y no nos dejan adorar a nuestro Dios como nos gustaría.
seremos libres. Como el pueblo elegido por el Señor de entre todos los pueblos de la tierra. Para habitar una tierra santa y sagrada. Una tierra que Dios preparó especialmente para nosotros. Amram, ¿tú crees que Eldad podrá guardar el secreto sobre la vuelta de Moisés? Sinceramente creo que no. ¿Y por qué estás riendo? ¿No queremos que esa noticia llegue a oídos del faraón? Es porque yo sé que Eldad se lo va a contar a Zelofehad. Solo que Zelofehad es de confianza. Espero que Zelofehad sepa ser discreto. Todo está en las manos de Dios ahora, mi amor. Pronto nuestros hijos estarán de vuelta. Y todos sabrán que el tiempo de que se cumpla la promesa llegó. Amén. Distraído que ni te oía acercarte, Aaron. Nunca había visto a nadie escribir. Las formas son tan bonitas. Es nuestra lengua. Hebreo. Yo he esculpido formas y dibujos en piedra. Pero jamás aprendí a escribir. Pues yo te voy a enseñar a escribir. Aprendí siendo un adolescente en palacio. ¿Y qué estás escribiendo que hizo que se te fuera el sueño? Es mi historia. La historia de nuestro pueblo. Desde la llegada de los hermanos de José a Egipto, la forma en que nuestro pueblo se multiplicó, cómo nos volvimos esclavos después de la muerte de José, el decreto del rey, ordenando matar a los niños hebreos. ¿Puedes leerme un poco? Claro. Esta historia la conoces bien. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Y ella se embarazó y dio luz a un hijo. Al ver que era niño, ella lo escondió por 3 meses. Cuando no pudo ocultarlo más, tomó un cesto hecho de juncos y lo forró con brea y barro. Colocó en él al niño y dejó el cesto entre los juncos en el margen del Nilo. La hermana del niño lo estuvo observando a lo lejos para ver lo que le sucedía. ¿Te suena familiar? Mucho. ¿Por qué decidiste hacer esto ahora? Algo dentro de mí me está haciendo escribir, Aaron, para que nuestra historia no se borre. Y todas las generaciones futuras sepan cómo Dios liberó a nuestro pueblo. Cómo Él se valió de todo su poder para hacer de nosotros una gran nación. Bellas palabras. Son aún más bellas cuando las dices como si todo ya hubiera sucedido. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? Sí. Yo no veo la hora de llegar al final de la historia. Yo quiero
Quiero contar cada detalle. Sobre la liberación de nuestro pueblo. La manera en que nuestro pueblo saldrá de Egipto. ¡Libre! ¡Libre! Y con la cabeza en alto, Aarón. Conducidos por la mano fuerte del Señor. Bueno, entonces ahora debemos vivir esas historias para que tú las puedas escribir ahí. Tienes razón. Es extraordinario que nosotros dos estemos juntos para cumplir una misión tan grandiosa. ¿Será que así lo planeó Dios desde el principio? Antes de que te fueras a Palacio, éramos muy unidos. Tú eras muy pequeño, probablemente no vas a recordar. Pero yo recuerdo muy bien el día que nuestra madre volvió del palacio sin mi hermano. ¿Y Moisés? ¿Qué sucedió, mamá? Él se quedó en el palacio. ¿Cómo en el palacio? La princesa lo exigió. Y yo no pude hacer nada. ¿Y cuándo voy a volver a casa? No va a volver, hijo. Pero tú no debiste permitir eso. ¡Aarón, basta! Mamá no tuvo la culpa de nada. Yo quiero a mi hermano. Ver a mi hermano menor siendo arrancado de mí, de nuestra familia, me marcó profundamente. No puedo imaginar. Yo no pude comprenderlo y jamás acepté lo que sucedió. Más tarde, esa comprensión se transformó en coraje. Yo me enojaba por la vida de lujo que tú llevabas mientras nuestra familia, nuestro pueblo, sufría en la esclavitud. Yo fui tan joven a Palacio que olvidé de dónde venía. Por mucho tiempo, desconocí mis verdaderos orígenes. Pero yo te hice recordar que tenía sangre hebrea. ¿De qué estás hablando? Yo recuerdo cuando Ramsés y tú se acercaron a mí y me humillaron a la orilla del Nilo. ¿Y tú a dónde vas, esclavo piojoso? ¡Hebreo inmundo! ¡Y maloliente! ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! Mírale la cara, ni parece persona. ¿Y tú, Moisés? ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Tú eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Deberías trabajar cargando piedras. ¡Cierra la boca! ¡No quiero! ¿Crees que esa ropa cambiará tu sangre? No es así. Es sangre de esclavo, igual a la mía. Tú eres hebreo, Moisés. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Ese niño eras tú. Jamás me pasó por la cabeza. Yo no debí haber hecho eso, pero me hirvió la sangre. No aguanté. Me sentí humillado y con mucha rabia. Lo entiendo. Y también lo lamento mucho, Aarón. Yo crecí aprendiendo a odiar a los hebreos. Y cuando descubrí que era uno de ellos, no fue fácil. Pero al mismo tiempo explicaba mi sensación de no pertenecer a ese lugar. La falta de cariño del rey, mi abuelo, hacia mí. Durante mucho tiempo traté de ignorar ese descubrimiento. Creo que para no lidiar con el dolor. Pero aquí dentro de mí yo siempre quise saber quién era realmente. Y ahora lo sabes. No solo que eres uno de los nuestros, sino que eres el que nos va a liberar. Con tu ayuda y con Dios al mando. ¿Quieres decir que Ana fue del agrado de la reina? Fue muy bien recibida. Finalmente una buena noticia. Ya estoy imaginando a mi hija cubierta de joyas, casada con un noble. ¿Y yo? Frecuentando palacio. Soñar no cuesta. ¿Me quieres provocar? ¿Y tú, en la cantera? ¿Estás vigilando al infeliz que se sobrepasó con Ana? Yo me encargo, papá. Quiero que le arranques la piel. ¿Por qué eso? Ya conseguiste separarlos. Tienes que continuar así. ¡No te metas!
Solo voy a dormir en paz cuando acabe con ese miserable. Tú le prometiste a Ana que ibas a dejarlo tranquilo. ¿No vas a cumplir tu promesa? Yo hago lo que quiero. ¿Con quien quiero? ¡Cuando quiero! Papá tiene toda la razón. Ese esclavo merece morir. Hoy el vino está especialmente delicioso. Qué bueno que estás satisfecho. ¿Algún motivo especial? No. Solo la felicidad de tener una linda reina y de vivir tiempos de paz y abundancia en todo el reino. Que los dioses continúen favoreciéndonos. Es una bella mujer, en verdad, tu nueva dama. Sí, es verdad, pero sin ningún refinamiento. Parece más un animalito asustado. ¿Será posible que perciba un poco de celos de tu parte? Mi amor, ninguna mujer nunca amenazará a la gran esposa real. Tú, además de estar casada conmigo, eres la madre del futuro rey de Egipto. No puedo creer que te vaya a importar el hecho de que yo le dé algo de atención a una simple dama. Ella no está lista para entender su papel en el palacio. Y acaba de llegar. No sé si cumpla mis expectativas. Pero tal vez cumpla las mías. No quieres satisfacer a tu soberano. Prepara a Ana para mí. Será solo una distracción. Lo prometo. Como mi marido lo desea. Dios es más fuerte que todo. Si los dos estamos aquí ahora juntos, es porque es la voluntad de Dios. ¿No sientes lo mismo? Lo siento. Pero tú puedes morir, Oseías. Y yo no quiero que nada malo te pase. Me dijeron que si no me inclinaba ante el faraón, iba a morir. Aún así fui fiel a mi fe y estoy aquí, vivo, para poder clamar a Dios y ser testigo de la liberación de mi pueblo. Y tal vez... hasta... para casarme. Formar una familia. Porque algo me dice, Ana, que tú formas parte de los planes de Dios para mi vida. ¿No puedes dormir? Tía Miriam, ¿qué haces despierta? Vine a beber agua. La verdad, no logro conciliar el sueño tampoco. Sigo pensando en mis hermanos. ¿Será que ellos ya se encontraron? El desierto es tan grande, tan peligroso. Yo también pienso en mi padre. Y estoy ansioso de conocer a mi tío Moisés, del que tanto hablan. ¿De verdad estabas pensando en Aarón? ¿No estabas pensando en algún otro lugar? ¿Soñando con aquella joven? Tal vez. ¿Mm? Cuéntale todo a tu tía. ¿Soy tan novio, tía? Está en tu cara, Oseías. Esa mirada enamorada, esos suspiros por un amor prohibido. No lo voy a ocultar, tía. Estaba pensando en Ana. Y hoy camino al trabajo. La vi en la calle. Y no hablaste con ella, espero. Tú ya no te debes acercar a la hija de Apuki.
Lo sé, lo sé. Caleb también me alertó. De cualquier modo, ya se estaba marchando. ¿Cómo sabías que se marchaba? Estaba cargando un fardo, pero también pude ver en su mirada que se despedía. Es difícil pensar que no podré ver a Ana. Es como si la vida perdiera su gracia. Parecería una locura, pero estaba seguro de que estaríamos juntos. Entiendo. ¿Entiendes? Más de lo que tú piensas. Yo quise a una persona una vez que... que también pertenecía a un mundo muy diferente al mío. ¿En serio? ¿Y lograste olvidar a esa persona? Te confieso que a veces... yo aún pienso en él con cariño. Pero no tengo la menor esperanza de que podamos estar juntos un día. No hubiera funcionado tampoco, infelizmente. No me pareces muy convencida. Sí, es un poco triste. Pero en el fondo fue mejor así. ¿De verdad? Es curioso. Tú y yo aquí, compartiendo el mismo fuego, haciéndonos confesiones de una vida entera. Dos hermanos separados cuando eran pequeños, que convivieron tan poco. Yo creo que estamos tratando de recuperar toda la intimidad que perdimos durante todos esos años apartados. Tal vez ese también era un plan de Dios cuando nos colocó a los dos en esta misión. Fue un buen plan. ¿Quién lo iba a imaginar? Pasé tanto tiempo pensando que te odiaba, Moisés. Me enojé con Dios. Ahí entre aquellos que nunca dudaron de Él, yo fui elegido. Me sigo preguntando hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios no falla, Aarón. Porque Dios no hace las cosas por accidente. ¿Fue tu enojo por la situación de nuestro pueblo lo que llamó su atención o no? Conmigo también sucedió lo mismo. Solo cuando decidí reparar en la esclavitud de los hebreos, de verdad, y me rebelé contra ella, las cosas comenzaron a cambiar y me convertí en lo que soy hoy. Las personas se acomodaron y por eso dejaron de ejercitar su fe. Pero tú no aceptabas esas condiciones, ni yo. Y eso es lo que debemos transmitir a los demás. Al final, nosotros somos el pueblo elegido. Y Dios. Dios es lo mejor de esta tierra para nosotros. Tienes razón. De no haber sido por tu indignación, yo no estaría aquí hoy. Tú me salvaste la vida, Moisés. Cuando mataste a aquel egipcio, solo de pensar que por eso te condenaron yo... El faraón me condenó, sí. Pero fue ahí cuando Dios me llevó a conocerlo de verdad. ¿Quién lo diría? Tantos años después de Abraham, nosotros dos aquí, en medio del desierto, listos para enfrentar a un imperio y liberar a nuestro pueblo. Pensar que pasé tantos años completamente enamorado de la princesa y sin valor para declararlo. ¿Y después de todo este tiempo, tú continúas enamorado de mí? Claro que sí, cada día más. Me gustaría tanto que pudiéramos casarnos de verdad. ¿Lo que importa es que nuestro amor es de verdad? Si no fueras hebreo, sería más fácil conseguir la aprobación de Ramsés. Puede ser, pero en ese caso tal vez tú no me querrías. ¿Por qué dices eso? Tú adoptaste un bebé hebreo. Estás enamorada de un hombre hebreo. Y tienes una dama hebrea. Es verdad, yo nunca había pensado en eso. Confiesa. Tú tienes cierta preferencia por mi pueblo. Es porque son buenas personas. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. ¿Quieres que te pruebe cuánto me agradan los hebreos? Sé que ha pasado mucho tiempo, hermana. Pero puedo pasar. Leila, claro que sí. Te
eché tanto de menos. Yo también. Por favor, entra. Seguramente tú eres Débora. Sí, es la hija prestada que Dios me dio. Es un placer conocerla. El placer es todo mío. Eres una joven muy bonita. Gracias. Creo que ustedes tienen mucho de qué hablar. Voy a dejarlas solas. Shalom. Shalom. Pero siéntate. Ahora yo entiendo por qué Bezalel está encantado con Débora. Sí. Ella parece una joven muy dulce, además de bonita. ¿Por eso viniste? ¿Tenías curiosidad de conocerla? También. Pero la verdad vine porque deseaba verte. ¿Cuántas veces pensé en venir, hermana? Te extrañaba tanto. Pero lo fui dejando y dejando. Y después empecé a sentir vergüenza de venir a la villa. Y al final dejé que las cosas llegaran a este punto. Pero somos hermanas. ¿Me perdonas? Perdóname por haberte abandonado tanto tiempo. Leila, no hay nada que perdonar. ¿Olvidas que presencié tu drama desde que te casaste con Uri? Yo sé que siempre estuviste muy dividida entre estos dos mundos. Me resentí cuando te distanciaste, no lo voy a negar. Pero acepté tu decisión de hacer lo que considerabas mejor para tu familia. No lo estás entendiendo. ¿Recuerdas lo testaruda que fui? Porque no quería ir a vivir al palacio, porque tenía miedo de que Bezalel creciera y se corrompiera. Pues bien, ahora él está interesado en una joven de nuestro pueblo que ha mostrado ser leal al Dios de Abraham. Y en vez de estar feliz, estoy angustiada, preocupada. Yo ya no sé, Abigail, lo que pienso, lo que siento. Estoy completamente perdida. Calma, calma, Leila. Todo va a estar bien. No sé. Antes, por lo menos, nosotros podíamos sentirnos seguros en el palacio, pero ahora... Bezalel me contó. Las cosas por aquí empeoraron bastante también. Quisiera poder ayudarte, hermana. En serio. La ayuda que necesitamos ahora es la de Dios, hermana. No, no. No tienes que levantarte. Es temprano. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Nada como una noche de descanso. Gracias a Dios. ¿Sabes cuál es mi mayor felicidad, Jochabed? Despertar todas las mañanas y tenerte a mi lado. Mi amor. Es verdad. Yo le agradezco a Dios todos los días por esa bendición. Poder iniciar una nueva jornada con esa sonrisa. Con tu mirada. Yo no sé cómo aguanté estar sin ellos durante todos esos años en que estuve lejos. Yo siempre soñaba con verte así.
Yocabed, mi amor. Y cuando me daba cuenta que estaba solo, le pedí a Dios que me dejara, por favor, verte por lo menos una vez más, aunque solo fuera una, la última, para decirte, Yocabed, que te amo. Te amo, te amo, te amo. Yo también te amo, marido. Mi marido, mi compañero. Y mira, Yocabed, lo generoso que fue el Señor, como Él me dio mucho más de lo que le pedí. Una vida llena de amor. La oportunidad de encontrar a mis hijos. De ver a mis nietos crecer. Y su promesa comenzando a cumplirse. Amram, yo también le agradezco mucho a Dios por todo eso. Y pronto, marido, pronto, toda nuestra familia finalmente estará reunida. Yocabed, mi amor. Yocabed, mi amor. Yocabed, tuve un sueño. ¿Un sueño? Soñé con Aarón. Con Moisés. Y con nuestro pueblo alegre. Marchando. Unido. En dirección a la tierra prometida. Con comida abundante, Yocabed. Y todos muy felices, muy, muy felices. Y libres, vaya, mi amor. Libres. Amén. 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 Que así sea. Muy bien. Papá ayudará a Moisés. Hasta ahí entendí. Entonces, ¿cuál es la duda? Queremos saber cómo vamos a enfrentar al faraón. Porque evidentemente él no nos va a liberar de buena gana. Imagino que debemos enfrentar en batalla al ejército del rey. Mi tío era un príncipe guerrero. Él nos va a liberar. No tenemos ningún arma. Seremos masacrados. Somos muchos, Caleb. Tenemos que estar preparados para entregar nuestras vidas si es preciso. Dios nos va a ayudar. Nos protegerá y nos guiará en la batalla. Y aunque muchos mueran, el pueblo de Israel será el vencedor. No creo que sea a través de una guerra como el Señor nos va a liberar. Miriam tiene razón, Oseías. Al menos por ahora. ¿De qué serviría un ejército de esclavos, hambrientos y desarmados? Nosotros clamamos a Dios, y Él nos oyó. El mayor poder está en Él, no en las armas. Sabias palabras, hija. Esta guerra no va a ser trabada por hombres, Oseías, sino por Dios. Sí. Veo que despertaste mejor, abuelo. Ajá, mucho. Listo para un día de trabajo. Apenas te recuperas y ya quieres abusar. Lo mejor sería que pudieras quedarte en casa hoy. Sí, yo también creo que sería lo más prudente, pero desgraciadamente... ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a quedar en casa si ya me siento bien? Y además, no quiero problemas con Apuki. Me dio gusto ver a Leila. Después de tanto tiempo, me sorprende que haya venido. Estaba muy confundida. Tenía miedo de tener problemas con Uri. Por lo que ella me contó, él está aún más radical. Es comprensible. Con toda la abundancia que hay en el palacio. Y nosotros aquí en la miseria. ¿Y cuál es el precio de toda esa abundancia, de ese lujo? ¿Olvidar nuestra fe? También estaba muy preocupada por Bezalel. Temé que su postura y sus visitas a la villa lo pongan en riesgo. ¿No corremos riesgos aún mayores? Por lo menos Bezalel está bien alimentado. ¿Todavía hay pan? Claro que sí, mi amor. Puedes comer el mío, Bak. Te he fallado mucho, Karoma. Y a nuestro hijo. Quiero pedirte disculpas. No sirve de nada pedir disculpas.
y continuará haciendo lo mismo y que... Lo sé. Por eso quiero hacerlo diferente. Tengo mucho miedo de perderte. De perder el amor de Pepi. ¿Olvidas que has dormido más en el harem que en nuestro cuarto? Claro. Por lo menos aquí no estoy esperando a que llegues. Y así no me siento tan sola. Tú sales casi todas las noches. Pues eso se acabó. ¿Lo dices en serio? Quiero reparar mis errores y tratar de cambiar. Por nuestro hijo. Por nosotros. Está bien. Pero cuidado con decepcionar a Pepi. De ninguna manera. Ya los lastimé demasiado a los dos. Justo a las personas que más amo. Hijo, nos vemos más tarde. Suerte, papá. Gracias. Ya separé la ropa para llevársela a la reina, como me enseñaste. Muy bien, aprendes muy rápido. Ahora, por favor, adelántate y ahora te alcanzo en el cuarto de la gran esposa real. Hijo, ven acá, hijo, ven acá. Te voy a contar un secreto que creo que te va a gustar. ¿Qué? Tu papá dijo que nos echa de menos y me reclamó porque siempre duermo en el harem. Es verdad, casi no dormimos en nuestro cuarto. Pero ahora podemos volver a dormir allá. ¿No es bueno? Mucho. ¿Dónde están todos? Salieron. Eso ya lo vi. ¿A dónde fueron? Vina fue a buscar agua y Data fue a buscar excremento para hacer fuego. ¿Pero qué es esto?